Hola amigos de Antena San Luis, bienvenidos a la última cápsula de la semana de Antena Score, donde les tendremos todo el programa de lo que va a haber el fin de semana en materia deportiva. Mi nombre es Emanuel Gallegos, vamos a la información. Y empezamos con el reporte de la Liga MX. Este sábado juega Tigres contra Santos en el Universitario a las 19 horas a través de Easy Aficionados, para que no se lo pierda. Ya para el domingo a mediodía, Pumas recibe a Monterrey, un partido destacado de la Liga MX a las 12 del día por Televisa y TVN. Recuerda que está por haciendo los partidos y los horarios para que lo siga. Y no podemos dejar de mencionar el Ascenso MX. El Atlético de San Luis recibe a Celaya este sábado a las 5 de la tarde. San Luis viene de ganar al América, importante partido de Copa. Y bueno, esperamos contar con su apoyo. Recuerde vernos a través de Facebook, le estaremos reportando todo lo que ocurre en el partido. Y vamos con más información. Y para el domingo, partidos internacionales, mexicanos en Europa, algunos internacionales. No se pierda, hay que madrugar un poquito, 7:25 de la mañana. PSV del Guti de Chucky Lozano, 7:25 ante el Citar en Holanda, y ESPN 2 para que lo cheque. Y un poquito más adelante, en esa misma hora, siguiendo con los partidos tempraneros, el Betis de Lainez y de Guardado se enfrentará al Atlético de Madrid. Entonces es un partido importante para que los mexicanos sigan luciendo. Este partido también podrá verlo a través de TDN, 9 de la mañana. Se enlaza después del partido del PSV. Y para finalizar, un partido importante de la Serie A, el calcio italiano juega la Roma contra el Milan en el Estadio Olímpico de Roma, para que también no se lo pierda. Todos estos por ESPN 2, este será la 1:25 de la tarde. Y otros deportes, sin duda uno de los partidos que más polémica, que más atención llama, es el de los Warriors contra los Lakers. LeBron nuevamente se verá las caras contra el equipo con el que perdió la final la temporada pasada. Este partido lo podrá ver a las 7 de la tarde a través de ESPN. No se lo pierda, un partido interesante. Y el partido que sin duda genera más polémica, que genera más atención, será el del Super Bowl, donde los Patriotas chocarán ante los Rams de Los Ángeles. Brady va en la búsqueda de su sexto anillo de supertazón y Jared Goff buscará llevar a su equipo a su cuarto campeonato. Antes lo hicieron en el 45 y en el 51, ya como Super Bowl en el 2000, con Kurt Warner como su mariscal. Este partido, ya sabe, lo puede seguir a las 4 de la tarde a través de Canal 7, Canal 5, ESPN y Fox Sports. Sin duda todos estamos esperando el medio tiempo, estamos esperando un buen partido de americano. Entonces, pues aquí tiene ya toda la cartelera para el fin de semana, para que no se despegue. Recuerde el lunes a mi compañero Miro Reyes, que estará trayendo la información de todo lo que pasó en el mundo del deporte. Yo soy Manuel Gallegos, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.